El 9 de diciembre de 1824, antes de enfrentarse al ejército del virrey José de la Serna y Hinojosa, el joven general de división, el cumanés Antonio José de Sucre, de 29 años, arengó a su ejército. Soldados, de los esfuerzos de hoy pende la suerte de América. Otro día de gloria va a coronar vuestra constancia. El ejército unido de Sucre contaba 5.780 soldados y el de La Serna 9.310. El ejército realista descendía frontalmente desde el Cerro Condorcunca. La división de Córdoba avanzaba en completa formación de línea y que con un fuego eficaz empujó a los dispersos tiradores de la división realista. Córdoba pronunció su famosa frase división armas a discreción de frente paso de vencedores los realistas sobrevivientes fueron obligados a volver grupas y retirarse del campo de batalla a la una de la tarde el virrey la Serna había sido herido y hecho prisionero junto a gran número de sus oficiales las bajas informadas por sucre fueron de 370 muertos y 609 heridos mientras que las realistas fueron estimadas en 1.800 muertos y 700 heridos. En el combate con duración de tres horas, Sucre obtuvo el resonante triunfo ante un ejército derrotado, mas no humillado, ofreciéndole la capitulación más honrosa de todas las habidas en la historia universal. En el mismo campo, sobre una roca, de su puño y letra, le escribió al libertador. Cito. Está concluida la guerra, completada la libertad del Perú. Me he tomado la libertad de realizar ascensos y recompensas para los oficiales que se destacaron en la magna batalla. Por premio para mí, pido a usted me conserve su amistad. Fin de la cita. No se podía esperar menos nobleza y lealtad de este valeroso joven paladín emancipador. El 27 de diciembre, el Libertador emitió en Lima un decreto donde exaltó la grandeza de Sucre designándolo Gran Mariscal, con el sobrenombre de General Libertador del Perú. El 12 de febrero de 1825, el Congreso Constituyente del Perú dictó un decreto reconociéndolo con el dictado de Gran Mariscal de Ayacucho. El Congreso de Colombia lo ascendió el 14 de febrero de 1825 a general en jefe. La municipalidad de Lima le entregó una espada de oro guarnecida con 1.178 diamantes. La población de Cochabamba le regaló una pluma de oro guarnecida con perlas, la cual regaló a la municipalidad de Cumaná, para que sus paisanos escriban las hojas brillantes que caben a Cumaná en la historia de la Revolución Emancipadora y los sacrificios heroicos de este generoso pueblo en la guerra de independencia. A la única persona a quien Bolívar le escribió una biografía es a Sucre. Al informárselo en febrero de 1825, expuso, Usted, créame general, nadie ama la gloria tanto como yo. Jamás un jefe ha tributado más honor a un subalterno. Ahora mismo se está imprimiendo una relación de la vida de usted hecha por mí, cumpliendo con mi conciencia. Le doy a usted cuanto merece. Esto lo digo para que vea que soy justo. Desapruebo mucho lo que no me parece bien, al mismo tiempo que admiro lo que es sublime. En relación a la batalla de Ayacucho, y al héroe, Bolívar escribe, El general Sucre es el padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sol. Es él que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Capac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada.